Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Antes de empezar, quisiera que se pusieran de pie, por favor. Vamos a leer 6 versículos. No los tiene que buscar, yo se los voy a leer. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. A eso hemos venido, hermanos, alabar al Señor, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ayúdenos a alabar a nuestro Dios. Todos juntos vamos a alabarle. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Están listos para irse con el Señor. Amen. Amén, aleluya. Señor, queremos estar en tu presencia, Dios. Amén, aleluya. Padre, quiero estar en tu presencia. De todo lleno estoy. A ti no más barreras.
rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos. Derrama de tu presencia, Señor. Hoy por todas partes siento el llamado. Pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. En este lugar para alabarte, te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Encontré mi salvación.
gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles tú nos dices que nos amas. Nos dices que nos amas cuando podemos ver la luz de un nuevo día, Señor. Cuando podemos respirar, tú demuestras tu amor, mi Dios. Amén. Aleluya. Dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Me dice en la mañana con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención.
quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama. Me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, mi Dios. Gracias por esa bendición de poder alabarte, Señor, con esa libertad, con ese gozo, Señor, que tú has puesto en nosotros. Mi Dios, ahora te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir esa palabra, Señor. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora sí. Usualmente les diría que se abracen, se saluden, pero siéntense. Que Dios me los bendiga, familia. Una vez más, si se quieren quitar la máscara, se la pueden quitar. Los asientos están espaciados, 6 a 8 pies de distancia, so están seguros. Si los quieren mantener puestos, por favor, es decisión de ustedes. No se sientan forzados a hacer nada que no quieran hacer, por favor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? All right, guys. So, hoy, antes de empezar, tengo varios anuncios. Si ustedes se dieron cuenta, Tony estaba... ¿Viste qué fácil se le olvida a uno, verdad? Lo bueno que yo me acordé. Tony estuvo de vacaciones la semana pasada. Y si ustedes se dieron cuenta, Pedrito nos bendijo con Evelyn en la adoración la semana pasada. Y Pedro, excelente trabajo, muchas gracias. Pedro, le hemos comprado un bajo, básicamente. ¿En cuánto? ¿300 o 350? 300. Alguien nos bendijo con un hermoso, hermoso bajo. Y la razón que lo pudimos conseguir es porque algunos de nosotros dijimos que íbamos a dar dinero. Bueno, ya se abrió la cuenta. Si quieres donar a el bajo, vamos a decir, el bajo de Pedro,
puedes ponerlo en un sobre y ponerlo en la cajita y se va a ese dinero para pagar el bajo. Creo que hay ya más de 150, algo así. So, retiro de matrimonios. Y a lo mejor tú dices, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que retiro de matrimonios? Ya, hay un retiro de matrimonios planeado en octubre. Julie, what's the dates for the marriage retreat? Del 9 al 11 de octubre. A ustedes que les gusta ir camping, esto es similar, se llama glamping, es camping glamour style. Habrán camas y todo eso. Por el momento es en inglés, pero posiblemente lo vamos a hacer bilingüe. ¿Ok? Si ustedes se apuntan y dicen, pastor, yo necesito traducción o algo, con mucho gusto. En octubre también, primero Dios, y claro, todo depende de los números del COVID y todo, ¿verdad? Primero Dios, vamos a tener nuestro campamento familiar. ¿Se acuerdan que el que hicimos el año pasado? Que estuvo bien chido, ¿right? Encontramos un nuevo lugar, se llama, ¿cómo se llama? Jackpot Ranch en Camp Verde. Los baños tienen shower, hay lago, electricidad, ¡yeah! So este año va a estar mejor. Y si ustedes recuerdan, JC, tú estuviste ahí el año pasado, tuvimos un tiempo increíble, ¿right? Guys, ahí es donde nos hicimos familia, si ustedes recuerdan. Éramos un ministerio bebé, Jaime. Jaime me encontró como a las 5 de la mañana corriendo a mi carro, ¿verdad? Porque yo tenía frío. No llevé cobijas. Me estaba congelando y yo me iba a mi carro a prender el calentón. Pastor, ¿a dónde va? Me voy al carro, bro, tengo frío. Me hizo una fogata, me acuerdo, nos divertimos, guys. Jake y Julie fueron de grande bendición para nosotros. Cuando nos recibieron, ellos habían hecho comida. So, en octubre, primero Dios, vamos a hacer el campamento del Ministerio Hispano, donde no vamos a estar aquí ese domingo, vamos a estar en Camp Verde. Amén. Y lo vamos a hacer viernes, sábado, domingo esta vez. Empezando para que tengamos un long weekend. So, pongan eso en sus planes, por favor. En octubre, la fecha todavía no la tengo. Obviamente todo depende de los números y cómo siga la situación aquí. Pero yo honestamente creo que la situación va a cambiar. Los números se están viendo mejor. La tasa de mortandad ha bajado demasiado. Aunque sí hay muchas infecciones, pero la tasa de mortandad es muy, muy baja, gracias a Dios. So, Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? All right, guys, vámonos a el libro de los Hechos, capítulo 26, por favor. 25, Hechos 25. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. ¿Cuántos de ustedes ayer disfrutaron su celebración de independencia? ¿Alguien? ¿Carne asada? ¿Ya? Cohetes, todo eso. Amén, amén. Vamos a continuar con este poderoso libro. Oh, saludo a mis hermanos y hermanas en Facebook Live. I'm sorry, guys, nunca se me olvida. Yo sé que nos están viendo. Mamá Margarita siempre nos está viendo. Mi esposa, que ahorita está en la casa con las niñas. Que Dios me las bendiga. Todos los demás. Panchito Ortiz, si estás ahí de Durango. Hermana Socorro, Reina Ramírez, tantas personas que nos ven de diferentes estados, diferentes partes de México, Estados Unidos. Saludos a mi familia. Vámonos todos a Hechos capítulo 25, Hechos capítulo 25. El libro de los Hechos, guys, es básicamente el libro de la historia de la iglesia primitiva. Es un libro que todavía se está escribiendo, honestamente. Tú como hijo o hija de Dios eres parte de la historia de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El día que tú viniste a conocer a Cristo Jesús, tú te hiciste parte de la historia. La pregunta es, ¿cuál va a ser el legado que vas a dejar? Una muy importante pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Ahora, para ubicarnos, la semana pasada encontramos al hermano Pablo, si ustedes recuerdan, encarcelado. En Cesarea, Félix era el gobernador en esos días y él trajo a su esposa Drusila, si ustedes recuerdan, y la trajo para escuchar a Pablo, ¿sí? Y Pablo siendo Pablo, y lo vamos a ver hoy otra vez, Pablo siendo Pablo tomó a ventaja del tiempo que él tuvo enfrente de Drusila y de Félix, porque en vez de dar defensa, ¿qué es lo que vimos a Pablo hacer la semana pasada?
hablar de tres cosas, ¿correcto? Habló de tres cosas, de justicia, de dominio propio y, de día, y del día venidero de la justicia de Dios. Y si ustedes recuerdan, Félix quedó espantado, lo que nos dice el texto. Él quedó espantado. Algo bueno, ya que todo ser humano debe de quedar espantado al oír del juicio venidero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos debe hacer temblar. Félix quedó espantado, sabiendo que un día él se iba a tener que parar delante de Dios, ser juzgado. Ya que Pablo le dijo que sin Cristo Jesús y sin la justicia que encontramos solo en Jesús, nadie es salvo. Lo triste que vimos la semana pasada es la manera que Félix respondió a Pablo. Ahorita no es conveniente para mí. Cuando sea conveniente para mí, yo te llamo. Y tristemente mucha gente así responde, ¿no? Ahorita no tengo tiempo para Jesús. Ahorita no es mi tiempo. No estoy listo. No estoy preparado. El problema con eso es que mañana no es prometido a nadie, ¿verdad? Mañana no es prometido a nadie. Tú no sabes si está escrito en el libro de la vida que mañana va a ser el día en que tú vas a pararte delante de Dios a dar cuentas. Por eso la palabra de Dios dice hoy es el día de salvación. Y ustedes recuerdan que la esposa de Félix, Drusila, ella ahí estaba, escuchó el mensaje. El mismo mensaje que Félix escuchó, Drusila lo escuchó. No sabemos si ella le entregó su vida al Señor o no. Lo que sí les puedo decir que 12 años después de este evento, ella murió una horrible, horrible muerte. ¿Ustedes han oído de la erupción del volcán llamado Vesubio en la ciudad de Pompey? ¿Sí saben lo que pasó ahí? Que cuando ese volcán estalló, miles y miles de personas quedaron como estatuas quemadas y hemos encontrado sus cuerpos en la forma que ellos quedaron en ese momento. Bueno, ella murió ahí en Pompeya. En Pompeya ella murió en ese evento catastrófico. Ahora, no sabemos si Drusila, ese día, ella estaba cubierta con justicia de Cristo Jesús o no. Entonces la pregunta es, ¿por qué tomar el riesgo? ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ok, la semana pasada vimos que Félix dejó su puesto como gobernador y entró un nuevo gobernador, Porcio Festo, ¿recuerdan? Hoy vamos a ver el encuentro entre Pablo y Porcio Festo. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan en oración? Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Padre, te adoramos. Padre, nuestra oración hoy antes de empezar es que, Señor, queremos tu presencia en este lugar y aquí ha estado con nosotros, de eso estamos seguros. Porque como tu pueblo, Padre, te podemos sentir. Sabemos que tú habitas no solo en nosotros, en medio de nosotros, habitas la adoración de tu pueblo. Te damos gracias. Padre, bendícenos ahora con tu palabra. Señor, tu pueblo, Padre, no vino a escuchar al pastor yo, vino a escuchar tu palabra. Y nosotros queremos que tú cambies nuestro corazón, nuestra mente, para que se refleje en la manera que vivimos diferente. Queremos vivir radicalmente al estilo de Jesús. Tu palabra lo dice, Padre, que somos identificados por el amor como tus discípulos. Cámbianos profundamente, Padre, para que hagamos un impacto en casa grande. Y por eso venimos a aprender de ti. No queremos quedarnos estancados donde estamos, Padre, sino queremos ser transformados para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a menguar. Ayúdanos, Padre, a levantar nuestra cruz. Ayúdanos, Padre, a negarnos para que tú seas glorificado. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Hechos 25, empezando en el versículo 1. Hoy vamos a leer mucho, guys. Hechos 25, empezando en el versículo 1, dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ahora pónganse a pensar en esto. Pablo tiene aproximadamente 2 años en la cárcel.
Porque recuerden que es lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Que Pablo estuvo con Félix 2 años. Él tiene 2 años en la cárcel y aún Pablo estando encarcelado 2 años, los judíos principales de Jerusalén lo quieren, ¿qué? Muerto. Qué triste es eso. Lo quieren, le dicen a Porcio Festo que lo traigan a Jerusalén para que lo juzgue ahí, pero las intenciones de ellos eran malas, ¿correcto? Querían matar a Pablo. Verso 4 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, y subrayan las cuales no podían, ¿qué? Probar. Right? Oh, esta película o esta canción ya la hemos visto anteriormente, ¿correcto? Ya la hemos escuchado, ¿no? Los mismos resultados. Vienen los principales sacerdotes, posiblemente hasta con sus abogados como Tertulo la última vez, hacen sus acusaciones que no pueden, ¿qué? Comprobar. Acusaciones sin bases, ¿correcto? ¿Cuál es el problema aquí? Te voy a decir cuál es el problema aquí. Si tu religión te hace o te permite mentir y matar, entonces hay un grande, grande problema en tu religión. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a volver a decir una vez más. Si tu religión te hace o permite mentir y matar, entonces hay un grande, grande problema con tu religión. Verso 8 dice, alegando Pablo en su defensa. Dice, ni contra ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Por favor, apaguen sus teléfonos. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy hoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravío, como tú sabes muy bien. Pero si algún agravío o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y luego él dice, a César apelo. Wow. Ahora la pregunta es, ¿tenía Pablo miedo subir a Jerusalén y ser juzgado? La respuesta es no. Pablo no tenía miedo. Él de hecho mismo dice, si yo he hecho algo digno de muerte, estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir. Si yo he hecho algo digno de muerte, yo estoy dispuesto a morir. Pero porque soy inocente, nadie me va a entregar a ellos para que ellos me quieran matar injustamente. Entonces, Pablo no temía morir, pero no lo iba a hacer por una injusticia. Así que él apeló a la persona más poderosa en el Imperio Romano, a César. Miremos lo que pasa, verso 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Disculpen. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusaciones y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, el día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, subraya el que Pablo que afirmaba estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallar ser juzgado estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César.
Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera ir a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Al otro día viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tienes a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, lo he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo dichoso, escuchen esto Pablo hablando, me tengo dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Wow, me encanta ese ruido cuando cambian páginas de la Biblia, cómo me encanta. Gloria a Dios, me encanta, hoy lo escuché. Gloria a Dios. All right, guys, so, quiero que vean algo poderoso aquí, y aquí es donde me quiero plantar, aunque vamos a leer la mayoría del capítulo, pero quiero hablar de algo que creo que nos afecta a todos nosotros. A mí me ha afectado grandemente hace 5 años, donde yo quité el enfoque de la misión por las circunstancias en que yo me encontraba. ¿Saben de lo que estoy hablando? Hay veces podemos pasar circunstancias tan difíciles que se nos olvida cuál es la misión, cuál es el enfoque y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí me explico? Quiero pintar esta imagen. Pablo se encuentra ¿dónde? En la cárcel. Preso. Inocente. ¿Correcto? Me recuerda a un joven que se llamaba José, cuyos hermanos lo habían vendido a unos ismaelitas que lo llevaron en Egipto y lo vendieron a Potifar. ¿Sabían ustedes que José básicamente estuvo 13 años de siervo y encarcelado hasta que él pudo llegar a ser el número 2 en Egipto? Pero nunca perdió su visión o la misión. Él siempre sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces nosotros, por ejemplo, en esta situación que estamos pasando, se nos olvida que Dios está con nosotros. O hay veces podemos pasar una situación, voy a dar esto solo como ejemplo, una situación matrimonial y pensamos que Dios no está con nosotros. Pasamos por tantas dificultades que dejamos de predicar el evangelio. Hay veces hasta dejamos de leer nuestra palabra, de meditar en el Señor, de pasar un poco de tiempo con Él, y entonces ya no es Cristo que es reflejado de nuestra vida, sino es la carne que es reflejada en nuestra vida. ¿Sí me explico? Dios nos ha llamado ¿a qué? A traer el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más importante y no hay nada más amoroso que nosotros podemos hacer como hijos y hijas de Dios, de rescatar a otros de las lumbres del infierno y traerlos a la luz de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita te voy a enseñar por qué. So Pablo aquí tiene la tercera oportunidad de presentar el evangelio de Cristo Jesús. Y me imagino que lo ha hecho muchas veces. Sabemos que en sus libros que Pablo escribió de prisión, él mismo compartía con los guardias que lo cuidaban. Pero si ustedes recuerdan, Pablo, cuando él estuvo en Jerusalén, él tuvo la oportunidad de predicar el evangelio cuando casi lo medio mataban, ¿recuerdan? Y le dijo al centurión, espérate, dame permiso para hablar con ellos. ¿Y qué les dijo? Hey, yo sé quiénes son ustedes porque yo era como tú, pero Cristo me cambió. Y luego, la semana pasada vimos cuando él pudo venir y decirle a Félix,
Quiero hablar contigo sobre el dominio propio, sobre la justicia y sobre el día venidero del juicio de Dios. Hoy Pablo, teniendo esta oportunidad, viene y va a usar una diferente táctica. Va a dar su testimonio. Él va a dar su testimonio desde el principio hasta el fin, porque solo tiene algo en su mente, una visión, una misión, y es de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 4. So Pablo empieza a evangelizar. Él no está dando su defensa. Él sabe que él es inocente. A veces él podría haber dicho, rey, yo soy inocente, todo lo que me acusan yo no le he hecho. De hecho, no hay testigos, los judíos de Asia ni están aquí. Me han querido matar, mi sobrino vino y me dijo, y vino el centurión y me rescató. Pero no hace eso, porque él tiene un plan diferente. En el verso 4 él dice, mi vida, y está hablando al rey Agripa. No está gripado, guys, así se llama, no empiecen, ¿eh? Le dice, mi vida pues desde mi juventud, miren esto, es poderoso. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Él dice, y subraya si estás tomando notas, dice, la conocen todos los judíos. ¿Qué está diciendo Pablo? Rey Agripa, todos me conocen. Todos conocen mi testimonio en Jerusalén. Desde mi juventud ellos te pueden decir quién era yo. Verso 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, me encanta, porque Pablo puede ser sarcástico también, ¿verdad? Si es que quieren testificarlo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví, ¿qué? Fariseo. Yo era religioso de los religiosos, está diciendo Pablo. Si ellos quisieran admitirlo, ellos mismos te lo pudieran confirmar. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Subrayan, nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Déjame te digo quién es rey Agripa. Porque Pablo se dirige a él como judío, porque rey Agripa es judío. Rey Agripa es el hijo de Herodes. ¿Recuerdan quién era Herodes? El que mató a todos esos bebés en Belén. Este es su hijo. De hecho, Drusila, la esposa de Félix, es hermana del rey Agripa. Bernice, con la que vino el rey, es también su hermana, no es su esposa, es su hermana. ¿Sí? So, cuando Pablo se dirige al rey, él le dice al rey, como uno de los hijos de la promesa, de las 12 tribus de Israel, porque ven, Pablo aquí lo que está haciendo, y Pablo nos los dice, que yo quiero que todos vengan a salvación. Él tenía un amor por su pueblo. Iglesia, ¿tú tienes un amor por tu pueblo? Pablo tenía un amor tan grande por su pueblo que aún estando en circunstancias difíciles, como estando encarcelado injustamente, él aún todavía estaba enfocado en la salvación de su pueblo. En el verso 6, una vez más, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo también estaba en contra de Jesús. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí
hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, guys. Quiero que pongas estrellitas o pon con tu pluma o con tu lápiz, subraya este verso, porque esto nos debe de conmover en amor, a amar a nuestro pueblo, y no importando las circunstancias, que nosotros estemos predicando el evangelio, porque esto es el verdadero amor. Porque dice, versículo 17, solo para tener el contexto, dice: Jesús le dijo a Pablo: yo te mando a esto, Pablo, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, ¿qué? Sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, y de la potestad ¿de quién? Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahí está la razón por cual me quisieron matar, oh rey. Porque yo estaba predicando Jesús, y porque yo estaba arrebatando humanos, seres humanos del reino de Satanás y trayéndolos al reino de Dios. Por eso el enemigo me quiere matar, oh rey Agripa. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo puede tratar de destruir la obra, el enemigo me puede encerrar, el enemigo me puede tener aquí injustamente encerrado, el enemigo me quiere intentar matar, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, dice Pablo. ¡Wow! No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Wow, aquí nos vamos a detener, guys. Aquí ya nos vamos a plantar, ahora sí. Esto es poderoso. So, regresemos al versículo 18, porque ahí es donde encontramos esa poderosa verdad que siempre nos debe de empujar, guys, a anunciar el evangelio. Porque el verso 18 nos habla de la misión. Anunciamos el evangelio para traer libertad del poder ¿de quién? De Satanás. Tenemos un verdadero enemigo. Nosotros ya no. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido liberados del poder de Satanás y hemos venido al reino de la luz y de la gloria de Dios. Pero déjame te digo algo, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tus amigos de trabajo, tus hijos, tus hijas, que no conocen a Dios, que se han rebelado contra el Señor, ¿lo están haciendo bajo el poder de quién? De Satanás. Ellos no lo pueden ver. No es hasta que Dios te abra a ti tus ojos que tú puedes ver realmente la batalla espiritual en la que hemos sido llamados como guerreros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una verdadera guerra espiritual por las almas del ser humano.
así como ellos están atrapados bajo el poder de Satanás, así nosotros estuvimos atrapados bajo el poder de Satanás. Pero déjame te digo algo, las oraciones de personas que yo ni sabía que estaban orando por mí, me trajo a Cristo Jesús. Así como las oraciones de ciertas personas o de alguien que vino y te compartió a ti el Evangelio, te trajo del poder de Satanás al reino de Dios. Y hay que ser honestos, no queríamos tener nada con Dios. Hay que ser honestos. No queríamos nada con Dios. Creíamos las mentiras del enemigo. ¿Cuál mentira específicamente? Que podemos hacer lo que queremos y al final del día, cuando muramos, Dios va a decir, oh sí, tú eres suficientemente bueno, vente para acá. Pero pónganse a pensar, realmente, cuando no conocíamos a Cristo Jesús, ¿qué buenas obras realmente hacíamos? ¿Éramos como el buen samaritano que cuando mirábamos a alguien en necesidad, estamos ahí para ayudarlos? No. Porque aún en Cristo tenemos dificultad, ¿verdad? Aún en Cristo. La mentira más grande del enemigo, y tristemente la mentira que él más usa, es que mucha gente cree que todos los caminos llevan a salvación. Y esa es una mentira grandísima, porque Jesús mismo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú notas que el enemigo solo ataca el cristianismo y no ataca ninguna otra religión? El enemigo no ataca al musulmán, no ataca a Alá, no ataca al hinduismo, no ataca el hinduismo. El ataque siempre viene solo contra la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Cristo nos trae al Padre. El enemigo no le importa si tú crees en Alá o en Buda, o en no le importa. Nosotros, guys, como Pablo, cada vez que tengamos la oportunidad, y este es mi punto, hay veces nos podemos encontrar en circunstancias tan difíciles que perdemos el enfoque, ¿sí o no? Hay veces nos miramos en nuestras circunstancias y decimos, ay de mí, ay de mí. Yo ahorita me encuentro en una circunstancia tan difícil que yo no puedo compartir el Evangelio. Ok, y entiendo, van a haber situaciones donde sí, te vas a encontrar en una situación donde tú necesitas tiempo con solo tú y papá. Right? Van a haber esos tiempos difíciles en la vida. Tristemente vivimos en un mundo que trae dolor y hay pecado y todos somos afectados. Mi esposa y yo acabamos de perder mi cuñado, mi esposa perdió a su hermanito, el bebé, 32 años, se quitó la vida. Vivimos en un mundo horrible, porque vivimos bajo el poder de Satanás, y la mayoría de la gente vive bajo el poder de Satanás. Y sí van a haber esos tiempos cuando nos vamos a encontrar en una situación tan difícil que se nos olvida que hay otras personas que Dios nos ha llamado a traer el Evangelio. Y hay que volver a enfocarnos. Pablo había perdido el enfoque. El gran apóstol, recuerden cuando él estaba en Jerusalén, recuerden cuando estaba en la fortaleza, él estaba ¿qué? Bien desanimado, ¿no nos dice el texto? Que mismo Jesús tuvo que venir y le dijo, Pablo, no te desanimes porque así como testificaste de mí en Jerusalén, así vas a testificar de mí en Roma. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol estaba agüitado, encarcelado. Y a lo mejor tú te sientes en una situación así, pero déjame te digo algo, el Señor viene y te anima a ti también hoy y te dice, no te me desanimes, yo sé dónde te encuentras. ¿Saben ustedes que Dios puede usar nuestros dolores y nuestras situaciones más difíciles para ministrar a otros en sus tiempos difíciles? Así con el confort que yo te di, el Señor viene y lo usa para que tú seas de bendición a otros.
Pero el verdadero amor de Dios es que Él vino y murió para que nosotros tengamos vida en Él. Eso es amor. Él murió, Él se negó. Iglesia, también nosotros, en nuestras circunstancias. Muchas veces decimos, el Señor quiere que yo levante mi cruz y lo siga. Amén. Pero muchas veces hasta tenemos dificultad solo levantando una mascarilla y poniéndonos. Mucho menos podemos cargar una cruz. Porque no nos podemos negar. Porque no podemos mirar en otros, sino siempre tenemos la mirada en nosotros. Nosotros tenemos que menguar y Dios tiene que ser exaltado, que el mundo vea a Dios. Tenemos que morir. Yo sé que vamos a encontrarnos en situaciones difíciles, pero Pablo lo miramos aquí, 2 años inocente, encarcelado, falsamente acusado. ¿Y qué lo encuentras haciendo al hermano? Predicando a Cristo Jesús. ¡Wow! A mí eso me mueve. A mí eso me mueve. Y yo digo, Señor, ayúdame a que yo no pierda el enfoque, Padre. Ayúdame a que yo pueda ver tu poderoso mensaje y tu poderoso plan y entender, papá, que tenemos un verdadero enemigo que quiere robar a mis seres queridos, que quiere destruir vidas. Y ayúdame a mí, Señor, a ser soldado o parte de la milicia. No importa en qué situación o qué circunstancias me encuentre yo, pero que no me enfoque en mí, sino me enfoque en otros y yo venga y comparte el evangelio de Cristo Jesús. Y tú dices, pastor, ¿cómo lo voy a compartir? Tengo temor, yo no sé qué plan, pastor, deme un librito o hágame un plan. Mira a Pablo, él usó 3 diferentes tácticas. En Jerusalén, él le dijo al pueblo de Jerusalén, yo te conozco a ti, Raúl. Porque yo fui exactamente como tú. A Félix vino y le dijo, Félix, oh, brother, yo quiero hablar contigo porque sabes que me viene un día de juicio venidero y vamos a hablar de justicia y dominio propio porque tú tienes un problema. Cristo Jesús te cubre. Y aquí al rey Agripa, Pablo viene y solo da su testimonio. Cristo se apareció a mí. Y muchos de ustedes tienen ese testimonio. Tú permite que Dios te use en tus circunstancias. Tú permite que Dios te use y seas parte de la batalla. Tú permite, no importando tus circunstancias, que el Rey de Reyes use tu vida para que tú seas usado, para que otros sean arrebatados del poder de Satanás, del poder de tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es amor. Y todo empieza, guys, cuando nos negamos a nosotros mismos. ¿Queremos amar radicalmente como Jesús amó? Sí. ¿Dónde empieza? Negándome. Para que el mundo vea a Cristo en nosotros, tienen que ver mucho, mucho, mucho menos de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos. Padre, tú nos has llamado a una misión, Padre, grande. Tú lo dijiste. Oh, Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué significa eso? Que mucha gente, Padre, se va a ir al infierno porque no hay obreros. Padre, ayúdanos a nosotros a negarnos a nosotros mismos y ser parte de tu obra siempre. No importando las circunstancias, no importando si nos encontramos en una situación difícil y estamos diciendo, ay de mí, ay de... No, eso termina hoy. Aquí, Señor, dejamos nuestro orgullo, nuestros deseos. Dejamos todo y decimos, Padre, que tu visión sea mi visión, que tu deseo sea mi deseo, que tu plan sea mi plan. Porque aquí hoy, Padre, yo me entrego y levanto mi cruz y me niego a mí mismo para que yo realmente ame como tú amas, Padre, y que tú me uses, Padre, para que tú rescates a muchos
del poder de Satanás. Que vengan a fe en Jesús, el perdón de pecados y santificación. Padre, te amamos tanto, Señor. Y queremos ser usados. Padre, y a veces tenemos tanto miedo también, Señor, porque es difícil. Difícil, Padre. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y tú te derrames sobre nosotros. Y que nos uses, Padre. Que derrames de tu fuego. Para que tú seas glorificado. Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Bendice a tu pueblo, Padre. Y ayúdanos a enfocarnos, no importando dónde nos encontremos. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a adorar. Que Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Y no te olvides, en cualquier situación que tú te encuentres, usa esa situación y esas circunstancias para glorificar al Señor. Amén. Vamos a adorar. Señor, en este día te damos gracias por este privilegio tan grande de poder alabarte, de poder escuchar tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Señor. Salimos de este lugar, Padre, pero nunca de tu presencia. Mi Dios, te pido que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana. Dios los bendiga y recuerden, nos vemos el miércoles por medio de Facebook. Dios los bendiga, hermanos.